Bueno, a ver, la verdad es que yo he liado a mi familia para que venga a Barcelona. Entonces, simplemente, como es mi primera maratón, pese a que todos nos marcamos un tiempo, o sea, mi prioridad es disfrutar del día y, sobre todo, llegar viva, que todos lo pasemos bien. O sea, esa es mi prioridad ese día. Sé que en posteriores maratones quizás el objetivo tiempo juegue un papel más principal, pero sobre todo cuando aumentas la distancia, yo creo que lo principal es disfrutar. Bueno, estos últimos días, sobre todo, como yo creo que como todo el mundo, o sea, los nervios, el hecho de pasar por la calle y ver que ya han pintado la línea azul que te marca las distancias, para mí eso son nervios. Y sobre todo, o sea, precaución, ¿no? Porque llevas meses preparándotelo y es como, bueno, que a última hora no pase nada que me lo estropee. Sobre todo eso, nervios y precaución. Y sobre todo, muchísimas ganas, porque es, o sea, una distancia a la que nunca me he enfrentado y es como que llegue ya, que tengo un montón de ganas o sea, de salir a correr y ya de llegar a la meta. Para no, digamos, para evitar esa pereza que tienes, digamos, sales cansado de trabajar, te da pereza. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no decaer? Entonces, en ese momento decidí buscar también la ayuda de un equipo y la verdad es que el entrenador me ayudó bastante a planificar un poco los entrenos. Había días que eran entrenos de series, otros días que programábamos entrenos de fuerza o otros días a la semana que eran pues distancias más largas a un ritmo constante. Esta clase de entrenos, junto con la ayuda de fisioterapias, bueno, médicos especialistas, nutricionistas, fue como el conjunto, que digamos, la combinación perfecta en la que basé mi entrenamiento. Mira, a mí una vez un colega que ya corría maratones cuando yo empecé a correr me dijo, mira, Sheila, el día que tú hagas una maratón tiene que ser en una ciudad que sea importante para ti. Y la verdad yo creo que para mí Barcelona, o sea, es la ciudad perfecta. Cuando yo llegué a Barcelona, yo no corría. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a correr, que es que iba de un semáforo al siguiente semáforo y ya estaba ahogada. Y en este proceso de 5 años que yo llevo viviendo en Barcelona, o sea, el crecimiento a nivel deportivo que yo he tenido ha sido brutal. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Oh, 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 oh. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.